Bueno, le vamos a dar ahora especial atención a una de las reacciones químicas que termodinámica tiene más significado, que es la combustión. Dijimos ya antes que las máquinas térmicas justamente utilizan calor que proporcionan las reacciones de combustión de sustancias que son los combustibles. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que los combustibles tradicionales son derivados del petróleo. Pueden ser sólidos, que es carbón, líquidos, por ejemplo, tenemos nafta, querosén, diésel, fuel, o gaseosos, que puede ser gas natural comprimido, gas licuado de petróleo. Entonces, como ya saben ustedes, sobre todo los que están cursando química orgánica, los hidrocarburos son una combinación de carbono e hidrógeno, que naturalmente, como dijimos, están en forma líquida como mezclas en los petróleos, también pueden ser yacimientos de carbón o yacimientos gasíferos. Si bien en el caso, por ejemplo, de los líquidos, los combustibles ya refinados que se utilizan siguen siendo mezclas de hidrocarburos. Entonces, cuando hablamos de diésel o hablamos de nafta, en realidad son un corte que tiene varios componentes. De todas formas, por simplicidad, se elige dentro de cada tipo de hidrocarburos líquidos uno de los hidrocarburos que es el más abundante y el más representativo. Entonces nosotros van a ver que vamos a considerar que la nafta es principalmente un octano, el gasoil un dodecano, que es el más abundante dentro del corte que se le llama gasoil. Dentro de los gaseosos, el gas natural, en el gas natural lo que predomina es el metano. Si fuera un licuado de petróleo, predomina el butano. Ustedes saben que ya, digamos, a esta altura de la civilización, no solamente nos fijamos en los beneficios de los hidrocarburos, también nos fijamos en las consecuencias que producen sobre el ambiente. Entonces, es una obligación tratar de hacer uso en forma racional y sostenible. Es decir, tratando, por ejemplo, de hacer el mayor aprovechamiento y más eficiente de la energía que se obtiene a través de esta combustión. Muchas de las cosas que nosotros estamos enseñando, entre ellas ya vamos a ver la identificación del tipo de combustible, de las relaciones aire-combustible a través del análisis de gases, es una de las herramientas con las que se cuenta el ingeniero para poder conocer la eficiencia de una combustión real. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos negativos? Y ya sabemos, el efecto invernadero debido a la influencia en la energía infrarroja del dióxido de carbono. Después tenemos la afectación a la capa de ozono. Después tenemos el tema del hollín, el tema de la lluvia ácida. Hay muchos efectos negativos de un mal aprovechamiento de la combustión. Entonces, cada vez tenemos que preocuparnos más de lograr que consigamos el beneficio perseguido, pero que también lo hagamos de una forma racional. Ahora, cada vez más están también, digamos, difundiéndose otros combustibles que son no tradicionales, o sea, no son derivados del petróleo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el biogás, que se obtiene por la fermentación de los residuos sólidos, anaeróbica. Después tenemos el biodiesel, que se obtiene a través de la transesterificación de aceites, alcoholes, que son mucho más amigables con el ambiente. A veces estos
sobre todo yo dice que los alcoholes se mezclan con los hidrocarburos de combustibles fósiles para, digamos, tener un impacto ambiental menor. Y si no, cualquier residuo orgánico que pueda quemar, o sea, que pueda oxidarse con el oxígeno, tiene un poder calorífico y por lo tanto puede suministrar energía química para calor. Entonces, muchas veces, o sea, no es difícil encontrar en la industria vitivinícola, por ejemplo, que las calderas funcionen con orujo agotado. Entonces se aprovecha el poder calorífico. En los hornos de cemento, acá, en, ¿cómo es que se llama? La Colsin, ahí en Parque, bueno, por ahí, Capovila, perdón, está la planta de cemento, bueno, ahí también, en esos hornos de cemento queman lo que uno le lleve, con tal de disminuir el costo energético y poder aprovechar el calor que libera de la combustión otros compuestos orgánicos. Bueno, esto es un tema muy interesante, donde cada vez, digamos, nos tenemos que comprometer más. De todas formas, por el momento, sigue siendo mayoritario el aprovechamiento de la energía térmica de los combustibles que vienen de hidrocarburos, o sea, de combustibles fósiles, de petróleo. Bueno, vamos a ver entonces a qué se le llama combustión. Ya sabemos lo que es la combustión. Es la oxidación del carbono y del hidrógeno de los hidrocarburos o de cualquier compuesto que no sea hidrocarburo. La oxidación para generar dióxido de carbono y agua es lo que se llama combustión. ¿Cuál es la característica principal que tiene? Que es una reacción rápida, completa y altamente exotérmica. O sea, libera mucha energía química como energía que se aprovecha como calor. O sea, ¿qué aplicaciones industriales ustedes conocen de la combustión? A ver, aparte de hacerse un asado. En las calderas, entonces se aprovecha. ¿Para qué se aprovecha en ese caso el calor generado en la combustión? Para vaporizar el agua. ¿Qué otra aplicación? Para producir energía eléctrica en las centrales que se llaman termoeléctricas, como nosotros tenemos acá, Central Térmica Mendoza, donde usan máquinas térmicas, ya sea de combustión interna o de combustión externa. Lo vamos a ver dentro del programa más adelante, que es esto. Pero son máquinas donde se obtiene energía mecánica que mueve los generadores gracias a combustión. Adentro del sistema o afuera del sistema. Bueno, ¿qué otras más? ¿En qué vienen hasta acá ustedes? Todo lo que es el transporte, ¿cierto? Ya sea de mercancía o de personas. Entonces vemos que tiene, digamos, un aprovechamiento mayoritario y todavía somos dependientes de este tipo de energía. Bueno, acá tenemos un ejemplo, o sea, que tienen que, no les queda otra, que saber, lograr obtener las reacciones de combustión. Las tienen que aprender a obtener. Se supone que la saben, pero la vamos a repasar. En este caso, por ejemplo, tenemos la combustión, que ya la hemos visto en ejemplos anteriores, del metano. Entonces, ¿por qué se oxida? Porque se combina con oxígeno. Tanto el carbono como el hidrógeno del combustible se oxidan gracias al oxígeno, que es el que se reduce, y pasan a dióxido de carbono y agua. En este caso decimos, ¿no es cierto?, que hay una combustión completa, porque todo el resultado de la combustión es dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es el estado más oxidado posible que puede tener el carbono. Entonces, es cuanto más energía libera. Y ahí vemos que tenemos
la cantidad estequiométrica de oxígeno necesaria para lograr que este átomo de carbono pase dióxido y los hidrógenos a agua. Entonces, ¿cómo se hace? Uno tiene el hidrocarburo, todos los carbones que tenga el hidrocarburo pasa a dióxido, todo el hidrógeno a agua y al final balancea el oxígeno. Nosotros normalmente lo que hacemos es tratar de siempre que el hidrocarburo tenga coeficiente estequiométrico 1, para que los calores de combustión siempre estén referidos al mol de combustible. Entonces, muchas veces van a ver que quedan coeficientes fraccionarios, porque en ese trabajo de llevar el hidrocarburo con coeficiente 1, puede quedar los otros coeficientes fraccionarios. Bueno, esto que tenemos acá, que serían los productos de la reacción, están en estado gaseoso y son los que se llaman humos. Los productos los llamamos humos. ¿De dónde se toma normalmente? Del aire. Son muy pocas las combustiones que trabajan con oxígeno solo. Por ejemplo, los sopletes. Puede ser para poder tener mayor poder calorífico, mayor temperatura. Pero si no, lo normal es que el oxígeno lo aporta el aire, que es un insumo barato. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? En el aire no está solo, ¿no es cierto? En el aire, ya habíamos dicho, lo hemos dicho en otras oportunidades, el oxígeno viene acompañado por el nitrógeno, que la composición volumétrica es 21% en oxígeno, 79% en nitrógeno. ¿Hay otros gases? Sí, por supuesto, ustedes saben que hay gases nobles, hay dióxido, que es del efecto invernadero, pero son cantidades tan pequeñas que a los fines termoquímicos los despreciamos y consideramos los dos mayoritarios, que son oxígeno y nitrógeno. Entonces, la relación que hay en volumen o en moles, porque ustedes saben que para los gases ideales, la relación en volumen y la relación en moles, o sea, la relación molar y la volumétrica, son iguales. Entonces, fíjense, haciendo esta pequeña regla de tres que hemos hecho acá, vemos que siempre en el aire la proporción, o sea, por un mol de oxígeno hay 3,76 moles de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros planteamos la ecuación, tenemos que también poner el nitrógeno. Aunque el nitrógeno no reacciona, sí tiene una influencia, o sea, un efecto térmico. ¿Qué quiere decir? No reacciona, pero interviene en los intercambios de energía. Si la mezcla se calienta, el nitrógeno también. Entonces, desde el punto de vista energético, no podemos obviar incluir el nitrógeno. Entonces, ¿en qué proporción? Y bueno, nosotros acá sabemos que la cantidad estequiométrica para oxidar metano es 2 oxígenos, siempre hablando de combustión completa. Entonces, ¿qué quiere decir? Y si hay 2 oxígenos, multiplicamos 2 por 3,76 y será el nitrógeno que lo acompaña. Como el nitrógeno no reacciona, la misma cantidad que sería este producto, 7,52, hay que ponerlo también en el lado de los productos. Como les dije, es por el tema de poder después encontrar los efectos térmicos, o sea, cómo participa el nitrógeno en el tema de la absorción o cesión de calor. ¿Qué les digo? Acá la energía química que se va a liberar es por la oxidación con oxígeno del carbono y del hidrógeno. Pero al haber nitrógeno, el nitrógeno también se puede robar parte de esa energía. Quiere decir entonces que las temperaturas que se van a lograr son menores por el hecho de que existe una cierta cantidad de nitrógeno. Bueno, ya lo vamos a ver enseguida mejor otra vez. Bueno, entonces ahora veamos lo que estamos diciendo recién, a ver cómo vamos a considerar los distintos tipos de combustión. Cuando digamos combustión completa, que así dicen en los enunciados, considere la combustión completa de tal hidrocarburo con aire, combustión completa, dijimos, quiere decir que el carbono oxida a dióxido. Es la más exotérmica de todas las combustiones, ¿no es? Completa. Bien.
Por lo tanto, será incompleta cuando parte del carbono se oxida menos y en vez de obtenerse solamente dióxido, por ejemplo, se obtiene también acá algo de monóxido. Por ejemplo, acá teníamos un átomo de carbono en el metano, solo 0,9 a dióxido y 0,1 a monóxido. En este caso es menos exotérmica que el anterior. Fíjense los coeficientes, acá directamente son números decimales. Bien. Siempre, como corresponde, hay que poner las fases. También puede aparecer hidrocarburo no quemado, que no se alcanzó a quemar. ¿Por qué? Porque no se encontró con la molécula de oxígeno que lo tenía que contactar, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué se le llama aire teórico? El aire teórico es la cantidad justa que estequiométricamente hay que agregar para que el oxígeno que está en el aire teórico oxide completamente al combustible y no sobre nada. ¿Qué quiere decir? Es lo que hemos visto en la misma reacción de recién. Esta sería la cantidad de aire teórico. Estamos hablando de no aire teórico, no oxígeno teórico. Por eso tenemos que considerar el oxígeno y el nitrógeno que hacen falta justo para oxidar el carbono y el hidrógeno del hidrocarburo. Entonces, haciendo el balance estequiométrico que estamos acostumbrados, agregando el nitrógeno que acompaña al oxígeno, calculamos lo que se llama aire teórico. Acá, por ejemplo, ¿cuántos moles de aire teórico tendríamos para oxidar el metano? 9,52 moles de aire teórico. Sería la suma de los dos. ¿Qué pasa en las combustiones reales? Si en una combustión real se agregara estrictamente el aire teórico, no se obtiene una combustión completa, porque nunca se lograría que todas las moléculas de combustible se encuentren con el oxígeno justo que tienen que encontrarse, porque oxígeno no sobra. Entonces, para poder forzar a que haya una combustión completa, lo que se hace es agregar aire de más. O sea, se trabaja con exceso de aire. La energía liberada es la misma, porque la energía liberada es la que va a calcularse a partir del aire teórico, oxígeno teórico. Pero en la realidad, como se agrega en exceso, ¿no es cierto?, para lograr esa combustión completa, lo que va a pasar es que hay que contemplar un exceso de oxígeno que va a sobrar del lado de los productos. Entonces, por ejemplo, si se habla que una combustión se lleva a cabo con el 150% del aire teórico, quiere decir que el aire teórico, que eran estos dos que hacía falta por el metano, hay que multiplicarlo por 1,5. O sea, si dijéramos 100% de aire teórico, quiere decir que es justo todo el aire teórico. Si decimos 150% de aire teórico, es que hay que multiplicarlo por 1,5. Si multiplicamos por 1,5 el oxígeno, también tenemos que multiplicar por 1,5 el nitrógeno. ¿Y qué otra cosa pasa? Nos tenemos que acordar de poner del lado de los productos el oxígeno que sobró, que no reaccionó. Como el estequiométrico era 2 y nosotros hemos agregado 3, quiere decir que hay 1 que lo tenemos que poner del otro lado para que se cumpla con las demás. Y acá también el nitrógeno es exactamente la misma cantidad acá. Entonces, una de las formas de expresar el exceso de aire es como porcentaje de aire teórico. ¿Qué se hace? Se multiplica el aire teórico, o sea, el estequiométrico, por el porcentaje de aire teórico dividido por 100. O sea, hay que acordarse de poner el exceso del otro lado y de afectar al nitrógeno por el mismo coeficiente. Hay otra forma de referirse al aire teórico, que es hablando en vez del total de aire, siendo 150% aire teórico, hablar solamente, específicamente, del exceso respecto
respecto del teórico. Entonces se habla del exceso de aire y solamente se menciona lo que hay por encima de 1. 1 sería el aire teórico. 0,5 de exceso es que es un 50% más. Entonces es indistinto, de cualquiera de las dos formas tiene que dar lo mismo, porque hemos usado 150 o 0,5. Pero en este caso, la forma, o sea, cómo se expresa la combustión, poniendo en los componentes del aire, constituyentes del aire, oxígeno y nitrógeno, el producto 1 más E. Entonces acá, 1 más el exceso es lo que hay que multiplicar por el aire teórico. El nitrógeno es lo mismo multiplicado por 3,76. De nuevo, tenemos el oxígeno de este lado, lo que es 1 y todo el nitrógeno. Entonces, cuando hablamos, planteamos la ecuación, van a ver que muchas veces nosotros la planteamos así, como 1 más E, y después muchas veces lo que tenemos que tratar de averiguar es cuánto vale ese exceso. ¿Cuál es el efecto del exceso de aire? No solamente facilitar que se produzca la combustión completa, sino también reducir la temperatura de los humos. Porque al haber mayor cantidad de masa que absorbe la misma cantidad de calor, los humos no salen tan calientes. Hay muchos equipos, que lo vamos a ver, por ejemplo, las turbinas de gas, que el metal que constituye la turbina no puede tolerar temperaturas muy elevadas. Entonces, lo que se hace en las turbinas, por ejemplo, se agrega mucho aire en exceso para poder tener la energía de la combustión sin que las temperaturas dañen los árboles de la turbina. Una de las formas de evaluar la combustión es el cálculo de la relación aire-combustible. Bien, ¿qué es la relación aire-combustible? Y es una relación en masa que vincula, a veces en masa, a veces en volumen, de acuerdo al tipo de combustible, la masa de aire con la masa de combustible. También puede ser los moles de aire con los moles de combustible, o metros cúbicos también. ¿Cómo sabe uno? Y porque se aclara, ¿qué relación? Cuando no se aclara nada y se dice simplemente relación aire-combustible, normalmente es la que se refiere a masa, o sea, kilo a kilo. Entonces, acá tenemos las distintas formas de expresar la relación aire-combustible y eso es muy importante, o sea, conocer en el caso real que uno tiene un quemador, poder evaluar si la relación aire-combustible es la esperada o para la que conviene, la que sea recomendado usar o diferente. Eso se evalúa midiendo los humos, composición de los humos y calculando a ver en el caso real cuál era la relación aire-combustible. Porque puede suceder que la combustión sea incompleta porque esté trabajando mal, no se esté respetando lo que sea recomendado para la relación aire-combustible, entonces no se está logrando combustión completa, por lo tanto se está desperdiciando energía. Ahora, si la relación aire-combustible está bien, es la deseada, es la recomendada, pero igual no se logra combustión completa, ahí lo que hay que ver es la eficiencia de los quemadores. Entonces es distinto, digamos, la acción correctiva que hay que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante, es uno de los, digamos, elementos de diagnóstico de la combustión, poder calcular esta relación, conocerla. O sea, esto se conoce, se mide experimentalmente. Bueno, o sea, en el caso real, se mide experimentalmente, en el caso teórico uno la puede calcular, pero después ves si lo teórico es lo real, también vamos también. Bueno, ¿a qué se llama calor de combustión? Y a lo que nos imaginamos, es el calor liberado en una reacción de combustión. Como siempre las combustiones son exotérmicas, este calor de combustión es siempre menor que cero. Ustedes no sé si vieron la tabla que tiene este calor de combustión, que ya la han usado, no sé si la usaron o no, pero la tienen.
Los números son todos positivos, pero fíjense que en el encabezado dice que ese es el menos del KH, porque para no ponerle signo negativo a todos los valores, pero sabemos que siempre una combustión es fuertemente exotérmica. Cuando hablamos de calor normal de combustión, o calor en condiciones estándar, quiere decir, es cuando el calor de combustión se mide a 25 grados y una atmósfera. Ese es el que ustedes tienen tabulado, el calor normal de combustión. Otra característica de los combustibles es lo que se llama poder calorífico. El poder calorífico también hace referencia al calor liberado en la combustión de ese combustible o de esa sustancia orgánica. La única diferencia es que en vez de expresar la masa del combustible en moles, como en el caso del calor de combustión, o sea, estas serían las kilocalorías que libera la combustión